analizando la situación nacional e internacional, en primer lugar, quiere denunciar la campaña agresiva que está llevando a cabo el presidente del grupo de empresas Polar, el ciudadano Lorenzo Mendoza, y sus gerentes, los gerentes de esas empresas, una campaña en contra de los derechos sindicales y políticos de los trabajadores y trabajadoras al servicio de las empresas del Grupo Polar. Una campaña desplegada directamente por el propio Lorenzo Mendoza, quien se ha dedicado a visitar algunas de estas empresas, lo cual es normal que visite sus empresas, ¿no? El problema es que las ha visitado para desplegar toda una arremetida contra dirigentes sindicales y delegados de prevención identificados con el proceso revolucionario venezolano. Incluso realizando actos de injerencia en los asuntos sindicales, en procesos sindicales, procesos electorales sindicales, como el caso del proceso electoral del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Alimentos Polar Turmero, donde abiertamente, con prácticas de chantaje, de intentos de soborno, ha estado favoreciendo a la plancha de Primero Justicia en el caso de las elecciones del Sindicato de Alimentos Polar Turmero, y igualmente en Alimentos Polar Cumaná, donde se hizo presente para atacar abiertamente a los trabajadores y trabajadoras que se identifican con el proceso de cambios que vive Venezuela. El ciudadano Lorenzo Mendoza, además, ha desplegado a los gerentes del grupo para que actúen en función de debilitar la moral de los trabajadores y trabajadoras y de arremeter contra las dirigencias sindicales revolucionarias, progresistas y clasistas que representan a los trabajadores y trabajadoras de ese grupo monopólico del sector de alimentos fundamentalmente. Entonces nosotros llamamos a los trabajadores y trabajadoras a que enfrenten esa práctica violatoria de derechos políticos y sindicales, violatoria de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que evidencia una vez más que Lorenzo Mendoza y en general los propietarios y gerentes de este grupo están absolutamente alineados con la política que desarrolla el imperialismo estadounidense, la oligarquía y la reacción internacional y nacional contra el pueblo venezolano, contra las conquistas democráticas de los trabajadores y del pueblo venezolano. Denunciamos a Lorenzo Mendoza, llamamos a la clase obrera en general y particularmente a los trabajadores y trabajadoras del servicio del Grupo de Empresas Polar a enfrentarlo, a mantener su unidad, a fortalecer a sus organizaciones sindicales y también, por supuesto, hacemos un llamado a las autoridades a que en los casos que correspondan ejerzan las sanciones adebidas contra los propietarios, contra los patronos de este grupo.